Vamos a meternos en el análisis de portada hoy en Telediario. Lo habíamos señalado, el después de lo que fue este intento de atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en un país que tiene tantos frentes abiertos. Esta semana el ministro de Finanzas, Sergio Massa, viajará a los Estados Unidos, la relación con el Fondo Monetario, la situación de la pobreza, la falta de dólares, el poder adquisitivo que se ha desplomado en la Argentina. Son tantos condicionantes por los que atraviesa el país. ¿Cómo se van a enfrentar en medio de este cuadro institucional, social y político que vive la Argentina? Bueno, para poder analizarlo, vamos a sumar al referente de los derechos humanos, ex candidato a intendente de la ciudad de Río Cuarto, el doctor Esteban Llamosa. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Pablo. Bueno, y también al ex intendente, actual legislador, el contador Antonio Rins. ¿Cómo le va, Toño? Buen día. Buen día, Pablo. Un gusto. Bueno, qué difícil pensar el día después, ¿no? En este escenario político que nos ha dejado el atentado y con todo lo que había sucedido antes de que ocurriera este episodio, ¿no? Sin ninguna duda. Yo creo que el análisis es, como vos lo planteabas, son dos campos distintos. Uno, el atentado en sí, que sin ninguna duda es un hecho absolutamente repudiable, ¿no? Y después, en segundo plano, hay que analizar los hechos periféricos a partir de esto, de lo que ocurrió. Y realmente yo creo que estamos en un muy mal camino porque, digamos, la convocatoria que se hizo desde el gobierno, que hubiera sido una buena oportunidad para tratar de reflexionar sobre lo que nos está pasando, se lo hizo desde una posición de beligerancia. Entonces es muy difícil de sentarse a coincidir una serie de cosas cuando quien convoca lo hace de una posición de beligerancia. Y con un, en mi opinión, con una forma de plantearlo inadecuada para un presidente. Un presidente tiene que ser la síntesis, tiene que ser el que convoque al diálogo, a la sensatez. Y sobre todo cuando se trata de un presidente que yo creo que, si miramos hacia atrás en los archivos, debe haber sido uno de los que más agravió al actual presidente. Entonces hay cosas que no se entienden. ¿Es la misma crítica que agravio, Toño? No, 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 totalmente distinta. La crítica es la esencia de la política. Claro, porque entonces uno critica y critica ideologías, formas, actitudes, conductas, etcétera. Pero otra cosa es el agravio. Yo creo que se agravia cuando se plantea. Yo creo que agravio muchísimas veces a la expresidenta. Entonces, uno dice el discurso del odio, pero sí, el discurso del odio. Hoy, sin ninguna duda, está de ambos lados, eso no se discute, pero las responsabilidades son distintas. O sea, cuando quienes tienen el poder, o quien tiene el poder, se suma a ese discurso, es muy difícil que del otro lado pueda venir de otra manera. Yo lo veo muy difícil cómo está el tema. Doctor, ¿usted coincide en que de los dos lados hay una misma posición que fomenta la grieta, que impulsa los discursos de odio? No, yo no coincido. Yo creo que es cierto que los niveles de responsabilidad son distintos. Primero que nada, para dejar absolutamente en claro y reiterar mi repudio absoluto al atentado que sufrió Cristina, la vicepresidenta. Repudio absoluto y, por supuesto, solidaridad con ella. Yo creo que los niveles de responsabilidad y las consecuencias de este verdadero atentado, que se podría haber convertido en un magnicidio, son de tal dimensión que otras situaciones quedan, digamos, no se pueden equiparar. Y por otro lado, creo absolutamente que la convocatoria que finalmente se determina en el Congreso logra una declaración común de los distintos sectores, de los distintos partidos en el ámbito legislativo. Por otro lado, el nivel de participación que el pueblo tiene y que lo hace en las marchas me pareció también de una gran representatividad y sobre todo pacífica. Es decir, en ninguna de las concentraciones que fueron masivas, tanto en Buenos Aires, en Córdoba, como acá en Río Cuarto, no se advirtió ningún desborde. Por lo tanto, creo que en los dos niveles, en el nivel institucional y en el nivel de la convocatoria, el tema, con lo grave que fue, tuvo una respuesta y tuvo una condena prácticamente unánime.
El tema del discurso del odio, de la brecha, es un tema a superar y esperemos que de esta situación tan grave logre nuestra dirigencia superar esas situaciones para afrontar todos los temas pendientes que bien vos planteabas. Hoy son frentes que están abiertos y que realmente son el verdadero drama también que tiene y padece la sociedad. ¿Y es optimista, contador, de que cuando uno analiza las primeras repercusiones de lo que ha pasado, yo creo, de que haya un país en conjunto peleando contra demasiados desafíos o no? Yo creo que está muy difícil, voy a repetir, y la dificultad más grande la veo en quien conduce esta situación, que es el presidente. Yo creo que la convocatoria el día siguiente de un día, no de paro, sino declarado feriado nacional, me parece que, no digo que fue una sobreactuación, pero sí fue muy inconsulta, muy de golpe, o se podría haber tenido otra intención con eso, convocar a los otros sectores, pero no convocarlos de un discurso, a decir, vengan, ustedes que son los discursos del odio, ustedes que odian, ustedes... Vuelvo a repetir, parece que no tuviera historia la Argentina, pero la historia cortita. Siquiera más agraviado ha sido, digamos, por la jerarquía que tiene, y cuando se ha referido a la presidenta, realmente lo ha hecho de una manera muchas veces inaceptable. De manera tal de que creo que es muy importante cuando hay este tipo de convocatorias, este tipo de situaciones, que quienes convoquen, en este caso vuelvo a repetir, el presidente, tenga autoridad moral para hacerlo. ¿Y cuáles podrían ser los puntos de acuerdo a los que podría llegar la Argentina o los que necesita la Argentina? Bueno, primero, ¿cuál es el plan del oficialismo? Porque no se ha discutido, el presidente dijo muchísimas veces, no hay plan. En política se discute sobre ideas, hechos concretos que se traducen y se llaman planes. Planes, programas, proyectos, lo que fuera. Pero no hay un punto para discutir. Claramente hay posiciones distintas en temas puntuales, pero no hay forma de sentarse a coincidir en cuestiones que todavía no se han esbozado. Doctor, ¿usted no ve un camino? ¿No ve un...? Yo creo que si la disposición en general de la dirigencia democrática, ¿no? Sí. Quiero hacer la salvedad porque no engloba. Hay una dirigencia que no lo es, por ejemplo. Que no la es. Que no, evidentemente que no la es, y podemos analizar niveles de responsabilidad. Pero sí creo que nos podemos poner de acuerdo por el medio, como yo siempre hablo, con 5, 6, 10 puntos que son políticas de Estado, analizarlas, debatirlas en el ámbito natural, que es el Congreso, podemos encontrar vías de acuerdo, de consenso. Pero yo quiero especialmente puntualizar que la conmoción de lo que hemos visto todos realmente llevó a esta necesidad del desahogo, de la convocatoria, del pueblo expresarse en la marcha, y sobre todo, la exigencia de que nuestra justicia, la justicia que está abocada a investigar este hecho, avance hasta las últimas consecuencias. Porque evidentemente que se tiene que analizar qué hubo detrás de esto, tan grave que sucedió. Y esto exige que la justicia esté los jueces. Ahora, la gente no le cree a la justicia, ¿no? Entre todas las instituciones que hay en la Argentina, la que tiene mayor descreimiento es la justicia. Y no hablo solo de la corrupción o de los hechos más, hablo de que en general no se le cree. ¿Cómo? Pareciera que no importa el resultado al que se pueda llegar, la gente no le va a creer. Así es. Se necesita un replanteo judicial. Pero por supuesto, lo que pasa es eso. Yo creo que la gente... hay posiciones tomadas independientemente de los hechos concretos, que a la vista que están. Uno analiza hechos concretos a la vista que son negados. Entonces, vuelvo a repetir, muy difícil encontrar camino. Yo soy optimista, ¿en qué sentido? En que en algún momento todos estos procesos llegan a un punto, hay cambios, esto no termina, no se acaba el país. Pero que podemos estar peor, podemos estar peor. Y que hay acciones que de momento pareciera que nos llevan a estar peor, sin ninguna duda que es así. ¿Con esta justicia no se puede, doctor? Mira, yo creo que ante un hecho tan grave, y coincido contigo, deja mucho que desear en general la justicia, tiene la oportunidad ante este hecho concreto de avanzar a fondo. Mira, Pablo, hace pocos días me convocaron en el Colegio de Abogados a hablar sobre el tema de la reforma constitucional del 94, el papel que me tocó cumplir como constituyente en el tema de los tratados internacionales.
Y en algún momento de la charla se planteaba la necesidad de volver a reformar la Constitución. Yo le que contesté, y creo que fue común este concepto, de que más que reformarla hay que cumplirla. Y la Constitución tiene dos artículos en los cuales yo quiero hacer especial hincapié, porque tienen también vigencia y aplicación a lo que estamos pasando. Uno es el 75, inciso 22, que trae y incorpora como con jerarquía constitucional tratados que hablan justamente de este tipo de violencia institucional, de este tipo de discriminación, de ataque a la mujer, en fin, por un lado. Y por otro lado, el artículo 36. El artículo 36 es el que condena cualquier hecho que produzca o tenga un avance sobre la institucionalidad, sobre el Estado de Derecho. Y trae consecuencias tan graves que determina que quien las ejercitan, ya no al estilo del viejo golpe de Estado que nosotros imaginábamos con militares en la calle. No, ahora hay muchas formas, muchas maneras, directas o indirectas, de propiciar la ruptura de un Estado de Derecho o la ruptura de una estabilidad institucional. Bueno, lo hemos visto en Latinoamérica. Y ¿no? Cuando no se respete el federalismo, por ejemplo, cuando un poder invade otro poder, bueno, habría que hacerle leer la Constitución al presidente. Sí, sí, los grados de responsabilidad. Habría que hacérselo leer, los dos artículos habría que hacer leer. Bueno, estaba pensando y quería pedirles esta reflexión final, porque la verdad que nos han ayudado a analizar y entender este contexto por el que atraviesa la Argentina, ¿no? Y pensando un poco lo que habías dicho vos, Toño, uno nunca sabe cuál es el fondo, no, nunca se sabe cuánto más podemos estar peor. Lo que sí está claro es que hay determinadas conductas que nos pueden llevar a una situación aún más gravosa, la profundización de las grietas, la profundización de los odios, la profundización de discursos que invisibilizan al otro, ¿no? El otro no está, si no está conmigo no está. No puede estar, lo debo erradicar. Estas conductas nos han llevado a situaciones que en el mundo no han terminado nunca, ¿no? Cuando se llega a un determinado punto a veces nunca más se vuelve de esa instancia, ¿no? Y ese camino del medio que usted decía, doctor, es difícil de hallar. ¿Tenemos una dirigencia, un país, una sociedad dispuesta a no caer en ese fondo? Mira, las respuestas institucionales ante este hecho tan grave no fueron en todos lados iguales. No fueron en todos lados iguales. Yo siempre pongo como ejemplo la madurez y la sensatez que ha cundido en Río Cuarto desde que recuperamos la democracia, cuando competimos desde cada uno de su posición, pero con mucho respeto, con Miguel Ángel Abella, cuando tuvimos necesidad de compartir con Toño también determinadas instancias, siempre ha habido madurez y respeto. Y la última respuesta que se dio significó una reunión en el Salón Blanco de la Municipalidad, donde estaban todas las fuerzas políticas, gremiales, sociales, el Consejo Económico Social, que un poco expresa todo, y ahí fue el repudio y fue una manifestación, una vez más, de que en Río Cuarto se puede lograr, se ha logrado. Acá no hemos tenido hechas de violencia institucional, ha habido discrepancias, ha habido críticas, pero si se ha podido dar acá, respetando la idea del otro, manifestándonos de esa manera, ¿por qué esto no se puede trasladar, salvando las distancias y las dicotomías que hay? ¿Por qué no se puede trasladar y encontrar esos puntos comunes fuera de la grieta? Estamos hablando siempre de la necesidad de superar estos extremismos. Sí, encontrar algunos puntos comunes. Pero totalmente de acuerdo, estamos coincidiendo, muchachos. Si coincidimos en esto, estamos coincidiendo en lo mal que se hizo a nivel nacional. Que es en definitiva la gravedad de lo que estamos viviendo. Rescatemos lo que hemos hecho acá, es bárbaro, muy bueno. Lo que se hizo a nivel nacional, un desastre. Yo no puedo, Pablo, convocarte y decir, mira, Pablo, vení a hablar, porque vos sos tal cosa, tal otra, a ver si nos ponemos de acuerdo. Y de arranque, te digo toda la barbaridad que tengo en este. La democracia exige la posibilidad de escuchar al otro en las diferencias que hay y no trasladarlo al campo personal, sino enseguida no pensás como decía vos, no pensás como yo, soy una basura, soy una porquería, te degrado. Entonces, me parece que el ejemplo que puso Sachache, perfecto. Se hizo acá en Río Cuarto una cuestión distinta, se convocaron, a mí me convocaron, yo tenía que estar en Córdoba porque se juntaba el bloque y todo lo demás, pero fue una cosa distinta. Estaban todos los sectores. A nivel nacional, no, a nivel nacional fue un revoleo que no tuvo ningún sentido. Por eso es que
creo que va a llegar un tiempo, porque va a llegar el tiempo de la sensatez, del sentido común, que aparezca un conductor que sea la síntesis, porque están los distintos sectores, pero lo eligen a uno y el que es elegido tiene que tratar de sintetizar el resto que no fue elegido. Sí. Y eso va a ocurrir, va a llegar un momento porque la gente se va a cansar de lo que están en un extremo, están en el otro, a uno se cansa, anda buscando el camino, pero como voy a decir, el camino en medio hoy es angostito así. Bueno, de todas maneras, es cierto, entrar e incursionar en la situación nacional nos llevaría evidentemente a salir del foco de este hecho que es tan conmocionante. Pero mira, yo no, tomando el ejemplo de Río Cuarto, tomando un poco también lo que manifiesta Toño, focalizado en que somos hombres de convicciones y de defensa de los derechos humanos. Los tres pilares por los cuales se asienta la defensa de los derechos humanos, memoria, verdad y justicia, también son perfectamente aplicables a esta situación. Es decir, acá hemos tenido un genocidio que nos trajo 30.000 desaparecidos. No nos debemos olvidar de eso cuando llegamos a situaciones límites como esta que hemos vivido y que nos hacen recordar tiempos que creíamos totalmente superados. Sí, es muy doloroso que todo esto haya ocurrido en medio de un proceso democrático y a casi 40 años de aquella instancia. Quiero agradecerles a ambos porque nos han permitido reflexionar con calma y con ideas y con conceptos lo que nos está ocurriendo hoy a los argentinos, con la necesidad, además, de empezar a encontrar puntos de acuerdo con desafíos que son inconmensurables en este tiempo en el país. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Pablo. Contador, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Pablo. Seguramente será el primero de varios capítulos de debate, de análisis que vamos a tener aquí en el programa, tratando de fomentar precisamente esos puntos de encuentro y salir de esa situación que nos ha llevado a uno de los peores desenlaces en la vida democrática del país.